Telecolegio, yo creo que son muy importantes, ya que desde que entré a Speed vi que somos realmente una familia y los amigos que se hacen ahí, que quizás son hasta para toda la vida, la facilidad que nos da el colegio para estudiar otras cosas o para demostrar nuestros talentos, que son los más importantes en cada persona. ¿Recuerdas esos momentos inolvidables que hemos vivido? Desde formar parte del cuerpo de baile del colegio, wow. Como aquel día en el Canta Juventud. Desde que llevamos a Jorge Heredia. Solo nosotros escuchando esa algarabía del público. ¡Fue épico! Algo inolvidable, en definitiva. Sin duda. Pero también recuerda las competencias. Duras, pero siempre dando lo mejor de nosotros. Yo creo que eso ahí no se puede explicar. Es algo que solamente en un momento tú ya lo sientes y algo que te queda para toda tu vida. Sentir cuando vas entrando al escenario, sentir la bulla de todo tu colegio, de todos tus alumnos, de todos tus compañeros en el colegio. Sentir cómo gritan tu nombre, sentir cómo sale tu corazón del pecho es algo que solamente en un momento lo puedes entender. Nada, la verdad es que es súper increíble. Eso es como ustedes dicen, adrenalina. Increíble, ¿eh? Tener ese apoyo de nuestros padres, de los papás de nuestras bailarinas. Sentir esa adrenalina al entrar solamente a camerino, saber que vas a tener una competencia con otras personas. Es increíble tener el apoyo de todo el colegio, que aunque uno no se imagina, todo el colegio corea tu nombre y todo, gritan. Qué increíble, la verdad, ¿eh? Una experiencia única para mí. ¿Y cómo fue tu experiencia en Soy un Artista? Mi experiencia en Soy un Artista fue muy, muy linda, ya que competimos con la categoría de teatro. Y sí, o sea, fue muchos nervios, ya que es mi primera vez actuando. Fue lindo porque compartí con mis compañeros y sentí el apoyo de mis familiares y de mis compañeros. ¿Y qué se sintió cuando te dijeron, sí, que ganaste el primer lugar? O sea, no lo podía creer porque, o sea, primera vez que participaba en algo así de teatro y sentir el apoyo de nuestros compañeros. Y como que complementó así toda tu alegría de haber actuado, de haber pasado con tus compañeros. Sí. ¿Y te gustaría volver a repetir esa experiencia? Sí, me encantaría. La experiencia que vivimos en el concurso Soy un Artista fue algo increíble. Sí, ya que pudimos sentir todo el apoyo de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros y de todo el colegio. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué cosa? Que esta experiencia nos ayudará a mejorar día a día y crecer como artistas. Sí, yo sé que con esfuerzo y dedicación vamos a lograr eso y mucho más. Para mí el deporte es algo muy importante porque lo practico diariamente más que todo el fútbol, porque mis padres me han enseñado a jugar y entonces es lo que hago. Y yo les recomiendo a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que practiquen deportes, porque el deporte es lo mejor que hay para la salud. Y es muy divertido porque tenemos un gran salón para poder hacer toda la educación física, claro, que queramos. ¿Y eso qué? Sudamos y terminamos flacos. En esta clase de gimnasia lo que podemos beneficiar o encontrar es bailoterapia, gimnasia y step, la cual nos ayuda a tener un poco de fuerza, equilibrio y un poco de motivación en nuestro cuerpo. También nos ayuda en esto, como nosotros estamos practicando aquí en el colegio, como jóvenes que recién estamos comenzando una etapa, también para poder ganar fuerza, resistencia, para tener un buen estado de salud. Por eso lo estamos practicando hoy en día en nuestro colegio. Bueno, para nosotros la feria fue una gran experiencia, ya que vivimos una linda aventura y aprendimos cómo desenvolvernos con el público. Sí, y saben, chicos, lo maravilloso, lo increíble es que esto siempre va a quedar en nuestros recuerdos. Le podemos cantar a nuestros familiares, a todos. Y también nos sirve mucho para la universidad. Sabes que la experiencia en esta feria me pareció muy enriquecedora, no solo para nosotros, sino para el público que pudo asistir y pudo saber acerca de los productos de exportación en el Ecuador, en la historia del Ecuador y en la actualidad. Y lo bueno es que la exposición de esos proyectos se realizó en una parte exterior, no en el colegio. Entonces, así varias personas pudieron ir y conocer los productos que nosotros expusimos y les gustó mucho. A mí me parece que les gustó, tuvimos buena acogida de las personas y eso fue bueno. Hey Melanie, ¿qué te parece el laboratorio de informática? ¿Sabes qué? Me parece algo muy interesante poder contar con material didáctico que nos ayude en nuestro aprendizaje. Me gusta mucho la informática y por eso elegí esta carrera y me ayuda en cuanto a la creación de programas, software, y creo que este laboratorio y los laboratorios que tenemos nos ayudan mucho a poder conseguir ese aprendizaje necesario que nosotros requerimos. Hey, ¿qué tal el laboratorio de inglés? Sabes que puedo aprender mucho porque no es solo un idioma el que aprendemos, sino varios. La implementación de los audífonos en el laboratorio de inglés nos ayudan a mejorar la pronunciación en el idioma. Para mí, Speedwriting es un colegio que nos da muchas facilidades en todas las formas, deportivas, educativas y muchos tipos más.